buenas. Somos los nuevos vecinos. Me llamo Cricket, Cricket Green. Blah. Oye, ¿a dónde vas? Ah, lo pillo. Estás ocupado. No pasa nada. Pásate cuando quieras. ¡Cricket! ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Te has vuelto majada? Pap, puedo explicarlo. Primero corté nuestro césped. Después corté otro césped. ¡Hola! Luego las cosas se descontrolaron. La verdad no sé cómo conseguí volver. Tilly, ¿estás bien? Ajá, he visto el peligro. Y me encanta. Escuchadme, sé que es muy difícil adaptarse a la vida en la ciudad, pero ahora tenemos vecinos en los que pensar. ¡Oh, hola, señora Luis! ¡Limpia ese basurero, palurdo! La cuestión es que la gente aún no nos conoce, así que debemos causar una gran impresión. ¿Una gran impresión? Pa, dalo por hecho. Buen chico. ¡Oh! ¡Oh, hijo! ¡Otra vez! Oh, vaya, lo siento, te pido perdón. Intentaba cazar un oso. Narices. ¿Qué? Pa quiere causar una gran impresión a los vecinos. Tilly, ¿qué es lo más impresionante que se te ocurre? Un volcán de chocolate. No, necesitamos algo que te ponga los ojos como platos y el corazón a 1000 por hora. Un volcán de vainilla. ¡No! Vamos a enviar una gallina al espacio exterior. ¿En serio? Vamos a enviar una gallina al espacio. A papá le va a dar algo. Vamos a enviar una gallina al espacio exterior. ¡Yuhu! Iniciando secuencia de lanzamiento. ¡Ya! Porras, vamos a necesitar más mano de obra. ¡Eh, chaval! ¿Eh? ¿Yo? Sí, tú. ¿Nos ayudas a enviar una gallina al espacio? Oh, pues no sé si me dejarían mis padres. No veo a tus padres por aquí. ¿Y apuntas? ¡Clases de violín a volar! Bienvenido a bordo. Yo soy Cricket y esta es Tilly. Este es Remy. Quiero decir, yo soy Remy. Necesitamos un sistema de propulsión mejor. Yo. ¿Sí, Remy? ¿Qué tal un tirachinas gigante? Toma, Jeroma. Ya sé dónde buscar. ¡Qué animal! ¿Tu abuela no se enfadará por colarnos en su cuarto? No, no hay problema. Oh, bien. A menos que nos pille, tiene una espada. Espera, ¿qué? Yo vigilaré. ¡Oh! Lo siento, yo... ¡Cricket le ha roto la pierna a tu abuela! Oh, relájate, se la rompió hace años. Fíjate, Remy, esto será perfecto. Bonitas y elásticas. ¡Mi figurita! ¡Dad la cara, bandidos! ¡Ya soy yo! ¡No me clave la espada! ¡Ah! Chicos, son 2 cargos de allanamiento. Tendréis que pagar con la pena máxima, granujillas. ¿Y cuál es la pena máxima? ¿Un beso? Oh, ya. ¡Un beso! Tu amiguito también. De acuerdo. Oh, un poco de cariño. Ahora largaos, diablillos. Tome su pierna. Bien, estoy apuntando hacia el espacio, ¿vale? ¡Apunta muy, muy alto! Y dile a la gallina que crees en ella. Eso es una bobada, no lo haré. Creo en ti. Ojalá estén mirando todos porque voy a enviar una gallina al espacio. ¡Será impresionante! ¿Después de la gallina puedo probar yo? Tilly, esto es ciencia, no una atracción. Algún día probaré. Cuenta atrás. 10, 9, 8, 7... ¡Ah! ¡Eh! ¿Alguien ha visto eso? No consigo decidirme entre pollo o pescado. ¡Oh, qué mal! ¡Hola! ¡Oh, cielos! Yo no he hecho nada, lo juro. ¿Esto es tuyo? Le pareció muy gracioso soltar un animal salvaje en nuestra cafetería. ¡Pero no tiene gracia! Había un pollo en mi ensalada de pollo y se comió parte de ella. ¡Oh, genial! ¡Ahora también es caníbal! Lo siento mucho, ¿no? Mantén a los animales en tu lado de la valla. Y eso incluye a este... ¿cómo se llame? Me llamo Cricket, soy tu nuevo vecino. ¿Hijo?
Esto es exactamente a lo que me refiero. Lo que queda de día, quiero que te quedes quietecito en tu cuarto. ¿Qué? ¿Será una broma? No bromeo, hijo. Así que, por favor, a tu cuarto. ¿Hablas en serio? No me lo puedo creer. Está bien, ya voy. Última oportunidad para cambiar... ¡Cricket! Está bien. Disculpe, ¿quiere que yo vaya al cuarto castigado también? ¡Sí, ya voy! ¿Quién diablos es ese? Así que este es tu cuarto. Me gusta. Sí, no está mal. Cuesta dormir por la noche con el ruido del tráfico. Ay, ¿en qué estaba pensando? Intentar enviar una gallina al espacio es una estupidez. Nunca impresionaré a esta ciudad. No me parece una estupidez. A mí nunca se me ocurriría hacer algo así. ¿En serio? Sí. A ver, no conozco a nadie que tenga un cráneo de mapache. Y esto es una diana casera. Y tienes este chisme. La verdad es que esto asusta un poco. Pero también impresiona que te pasas. Este cohete nos dará la potencia necesaria para enviar esta gallina al gran desconocido. ¡Tilly! ¿Eh? Dos cosas. Una, deja de dormir durante el día. Y dos, ¿estás lista para formar parte de la historia? Supongo. Pero, ¿cómo vamos a escapar de tu cuarto sin que tu padre nos vea? ¡Toma, Jeroma! ¡Wow! ¿Una salida secreta? ¿Y no te entra frío de noche? Oh, sí, por un tubo. Vamos, vamos, rapidito. Muy bien, vamos allá. Mis queridos vecinos, prestad atención, por favor. Estáis a punto de presenciar algo que nunca olvidaréis. Yo, Cricket Green, enviaré esta gallina al espacio exterior. Acercaos, no seáis tímidos. ¡Mami! ¡Vamos a ver el lanzamiento de la gallina! Muy bien, tú. Creo que esto es un adiós. Te estaré esperando aquí cuando regreses. Y toma esto. Para la reentrada. Remy, inicia secuencia de lanzamiento. ¿Gafas protectoras? ¿Debería ponerme unas? ¡Y allá va el despegue! Bueno, no ha habido incidentes. ¿Pero qué ha pasado? Debe de estar defectuoso. Muy bien, muévanse todos. Literalmente aquí no hay nada que ver. ¡Oh, no! ¡Los perdemos! ¡Plan B! ¡Vamos, chicas! ¡Moved esos tancos! ¡Rápido, rápido! No impresionaremos a nadie hasta enviar una gallina al espacio. 10, 9 ¡A porras, despegue! ¿Eh? No va lo bastante alto, Cricket. Sigamos intentándolo. ¡Cricket, tenemos un problema! Lo sé. Parece que estas dichosas gallinas no cruzarán la atmósfera. ¡Me refiero a... ¡No, mira! ¡Mis ojos! ¡Están picoteando los ojos! ¡Un poco más alto! ¡Ya casi estamos! ¡Socorro! ¡Oh, Dios mío! ¡Cricket! ¡Porras! ¡No hay más gallinas! ¡Tendremos que...! ¡Hermana! ¡Ven a ver esto! ¡Qué guay! ¡Cricket! ¡Te estás estirando demasiado! ¡Es la última oportunidad! ¡Hay que aprovecharla! ¡Sigo creyendo en ti! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Ja! ¡Lo logramos! ¡Ja! ¡Sí! ¡Oh, sí que lo he logrado! ¡Sí! ¡Cricket! ¡Te dije que te quedases en tu...! ¿Qué diantres ha pasado aquí? ¡Lo logramos, pa! ¡Tal como pediste! ¿De qué me estás hablando? ¡Oh! ¿Qué van a pensar los vecinos? ¡Ha sido guay! ¡Sois increíbles! ¡Hasta mañana! Bueno, hicieses lo que hicieses, Cricket, me da que ha causado una gran impresión. La próxima vez, no causes tantos estragos. Oh, sí, lo hemos hecho bien, ¿eh? Te voy a dar, te voy a dar. Adiós. Disculpad, ¿puedo unirme a los juegos bruscos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¿Otra trampa para osos? Oh, ahora te duele, pero me lo agradecerás cuando la ciudad esté invadida de osos. ¡Cricket!
deseando que llegue esta noche, nuestra primera noche del chuletón en la gran ciudad. Y aunque la comida aquí es 3 veces más cara, nada es más importante que las tradiciones familiares. Me he dejado los ahorros para la Universidad de Cricket ahí. No tenía pensado ir. ¿Qué es lo que más te gusta de la noche del chuletón, Tilly? A ver, Cricket, ¿por dónde empiezo? Yo diría que... los chuletones. Los chuletones. ¡Ay! Yo también prefiero los chuletones. Porque no hay noche del chuletón sin chuletones. Oye, ¿cómo los has cogido? ¿Puedo llevarlos yo? ¿Puedo, pa? De acuerdo. Pero ten cuidado, son el alma de la noche del chuletón. Los cuidaré como si fuesen mis propios bebés de carne. ¡Oh! Se hace tarde. Tenemos que irnos. ¡Pa! Podemos coger el metro. Nos ahorraremos mucho tiempo. Buena idea. No puede ser tan complicado, ¿no? ¡Sí! ¡Bien! ¡Metro! 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 El metro no. El metro no es bueno y alberga peligros ocultos. No puede salir nada bueno estando bajo tierra. Solo acabaría en ese agujero del crimen infernal si me llevaseis a la fuerza, pataleando y gritando. Oh, lo has hecho, diantres. Vamos, ma. El metro no está tan mal. Mira, a los chicos les gusta. ¡Bien! ¿Has visto este sitio? Es como una ciudad subterránea, Tilly. Enseñémosela a los chuletones. Seguro que les encanta. Te dije que comprases los ratones extra grandes. Cuidado, chuletones. Aquí la gente convive con reptiles. ¡Oh, le gustas! Este viajero almacena agua para un largo, triste y solitario viaje bajo tierra. Tranquila, estoy casi seguro de que está durmiendo. Y aquí es donde cultivan los caramelos elásticos. ¡Oh, hola! ¿Cómo dices? ¿Quieres que sea vuestra intrépida líder? Acepto encantada. Chicos, no os alejéis. Veamos el mapa. Pa, estoy dando una vuelta con Tilly y los chuletones. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Hay un baile country subterráneo! ¡Me toca! No está mal, pero ¿puedes hacer esto? Oh, ¡Pardiez! ¡Es un robot con la piel de un humano! ¡Atrás! ¡Me ocuparé de esta amenaza! ¡Cricket! ¡Corre! ¡El tren está aquí! ¡Opa! ¡Es un robot! ¡Cricket! ¡Ya! Vale. Esto no se ha acabado. Próxima parada. Astuto hombre robot. Cree que puede engañarme. ¡Espera! ¡Los chuletones! El tren va a efectuar su salida. ¡No! A ver, ¿cómo vais a querer de hechos los chuletones? El mío lo quiero súper pasado. Lo más crudo posible, como una lechuga de carne. Yo tengo tanta hambre que me comería el mío crudo. ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Lo haré! ¡Dame mi chuletón! ¡Vaya, papa! Cricket! ¡Qué rumias, chaval! ¡Ven aquí! Escuchad, que vivamos en la ciudad no significa que nuestra vieja forma de hacer las cosas desaparezca. Esta noche va a ser genial. Cricket, ¿estás bien? ¡He perdido los chuletones! ¿Qué? Solo tuve parte de culpa, lo juro. Fue ese dichoso hombre robot. ¡Oh, cielos! ¿Podemos comprar más chuletones, papá? No, salvo que aparezcan los ahorros de otro mes escondidos. A mí no me mires, mi dinero lo controlan los federales. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tranquilo, recuperaré los chuletones. Volvemos a la estación anterior y los cogemos. No, Cricket, no vamos a volver. ¡Ya es tarde, estoy volviendo! ¡Cricket! ¡Rápido, antes de que se cierren las puertas! ¡Ah! ¡No os preocupéis por mí! ¡Id a buscar a Cricket! ¡Oído, papá! Linda, Alfred, ir con la banda a buscar a Cricket. David Loco, haz lo que sabes. ¡Arreando! Oh, pero qué monas son. Vale, veamos. Estación de la calle 5. ¡Estación de la calle 5! ¡Suban al tren con destino a la estación de la calle 5! ¡Mi trabajo es decir que este tren va a la estación de la calle 5! ¡Chuletones, allá voy! ¡Vamos! ¡Los ingredientes para la ensalada de patatas! ¡Descansen en paz! ¡Vamos, pa! ¡Los chuletones están por aquí! ¡Cricket, ¿a dónde vas? ¡Corre, pa! ¡Por aquí! ¡Casi estamos! ¡Oh, Pardiez, lo siento! ¡Disculpen, perdón! ¡Intento alcanzar a mi hijo! ¡Cricket, vuelve! ¡Cricket! ¡Detente, hijo! ¡Mi corazón! ¡Papá, casi hemos... ¡Cricket! ¡Nos vamos a casa! Disculpe, señor. ¿Tiene un rato para hablar del medio ambiente? Pues claro que sí. De hecho, es un agricultor ecológico. ¿En serio? ¡Eso es genial! Oh, sí, supongo. Pero no me gusta verlo como agricultura ecológica, sino como...
el modo correcto de hacerlo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Cricket! Bien, primera pregunta, ¿con qué frecuencia recicla? Por aquí, pa, ya casi puedo saborear los chuletones. Siguiente pregunta, ¿defiende el derecho a voto de los árboles? Lo siento, ahora no puedo, adiós. ¡Espere! ¡No! ¡No le importa la madre tierra! ¡Quita esas manos de ecologista de mi chico y ahora largo! ¡Va, por aquí! ¡Este tren nos llevará a los chuletones! ¡Cricket! ¡Aquí, Kelly! ¡Ya voy, papá! ¡Yupi! Última llamada para la estación de la calle 5. ¡El tren partirá pronto! ¡Despejado, sin obstáculos a la vista! ¡Batalla de cuernos alpinos! ¡Chuletones! ¡Ya! ¡Corred! ¡Oh, mi cabeza! ¡Oh, mi cogollo de lechuga! ¡Chicos, lo logramos! Saliendo de la estación de la calle 10. Próxima parada, chuletones. Nuestra tradición familiar está a salvo. Atención, por favor. Debido a un paquete sospechoso abandonado en la estación de la calle 5, este tren se retrasará indefinidamente. ¡No, no! Vale, pa, nuevo plan. Vamos a... ¡Cricket! No, ya... Ya has hecho bastante y con tantas carreritas hemos perdido casi toda la comida. Tendremos que comer serrín, como en las trincheras. Habrá que esperar a que esto se solucione. ¿De qué sabor es ese caramelo elástico, Cricket? De pena con un toque a frambuesa. ¡Puah! Oh, Tilly, me siento fatal. He arruinado la noche del chuletón. No podré aparecer por casa nunca más. Tendré que mudarme a un cobertizo de la vergüenza. Una vergüenza de cobertizo. Es cierto, ha salido muy mal. Pero el Cricket que conozco nunca se rinde cuando se trata de su familia. Por eso tienes que volver a por esos chuletones. Estamos atrapados. ¿Cómo podría salir de aquí? Del mismo modo que entran las ratas. Bueno, hoy no habrá chuletones. Quizá pueda preparar algo con lo que nos queda. Veamos, aún tengo un rábano, cilantro, un par de huevos y... ¿una pistola de agua? ¡Cricket! ¡Te dije que no la metieses en el carro! ¡Cricket! ¡Cricket! Tilly, tienes que dejar de alentar a tu hermano. Lo sé y lo siento. Para disculparme te he hecho este collar con basura que me he encontrado. Disculpa aceptada. Ahora tira eso y ayúdame a subir. ¡Aguantad, chuletones! ¡Ya voy! ¡Están bien! ¿Qué es eso? ¿Un robot? Cuidado ahora. No sabemos qué hay en ese paquete. Un paso en falso y podría explotar. ¡Para! ¡Me estás poniendo nervioso! Cuidado. Así. Despacio. ¡Wow! ¿A dónde ha ido? Veamos... ¡Ah! ¡Esa rata enorme ha cogido la bomba! ¡Atrápala! ¡Allá voy! ¡Persecución! ¡Persecución! Estad atentos a los caimanes. Son los cacos de la naturaleza. Vale, ma. ¡Ah! ¡Aléjate de mí, robot! Persecución, persecución. Continúa la persecución. ¿Pero qué? ¡Vamos, Cricket! ¡Tengo los chuletones! ¡Venga, vamos! ¡No! Buenos reflejos. Gracias, Carol. Central, aquí los artificieros. El paquete está a salvo. ¡Poned los trenes en marcha! Que empiece la fiesta. ¡Dichosos pasos robóticos! ¡Cricket, aléjate de ese chisme! Amenaza máxima detectada, preparando eliminación. ¡Eh! ¡No te los vas a comer! ¡No! ¡Suelta! ¡Los necesito para la noche del chuletón! ¡Cricket, sal de la vía! ¡Es peligroso! ¡Bill, usa mi bastón! ¡Hijo, suéltalo! ¿Y arruinar la tradición familiar? ¡Nunca! ¡Tú lo dijiste! ¡Los chuletones son el alma de la noche del chuletón! ¡No! ¡No es cierto! En la noche del chuletón no importan los chuletones. ¡Importa la familia! Podemos comprar más chuletones, pero no podemos comprar otro Cricket. ¡Lo he intentado! Yo... Bomba recuperada. ¡Victoria! 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 Creo que pulsé el botón de la victoria muy pronto. En fin, ¿cenamos? ¡Oh, sí! No sé por qué, pero me apetecen chuletones. ¡A mí también! Siento haberme alterado por unos míseros chuletones. No tienes que disculparte, Cricket. Las tradiciones familiares son importantes, pero no lo son tanto como la familia. Además, ¡luché contra un robot! Sí, eso fue una locura. Muy bien, ¿qué tal si nos vamos a casa y pedimos algo de comer? No será necesario, papá. El metro lo ha hecho por nosotros.
de un bocado, familia. No comas eso. Bien, se acabó. Cogeremos el autobús. Ratas. Un ojo se me hinchó. Perdí una apuesta, una avispa me picó. De un gran árbol me caí. Fui dando tumbos, las rodillas me abrí. Me atacó un bulldog. Me hice un chichón, se me irritó la piel porque me rasqué. Sobre un clavo, ayer me senté. Y mañana lo arrepentiré. Sigue disfrutando de los Green en la gran ciudad en Disney Channel.